Avril Lavigne junto a Youngblood. Dejamos atrás circunstancialmente la página musical para meternos de lleno en una nueva entrevista. En esta mañana vamos a dialogar con el economista Hugo Vázquez. Como venimos diciendo desde que comenzó la mañana, una de las principales noticias, o la principal noticia de esta jornada, que viene un poco del día de ayer, tiene que ver con el canje de la deuda en pesos que propuso el gobierno nacional a través de su Ministerio de Economía. Y queremos, bueno, hablar con un especialista en la materia para que nos clarifique un poco el tema, el panorama, a ver qué implica esto para nuestra economía doméstica y para la macroeconomía también. Así que por eso lo recibimos a Hugo a través de la línea telefónica. Bienvenido al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenos días, un placer. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, ¿qué implica esto? Yo estoy viendo un tuit tuyo que dice: el gobierno logró acordar con el sector privado postergar los vencimientos de títulos hasta el año 2025. ¿Qué implica esto para la economía macro y para la micro? Bueno, es una decisión, te diría, un acuerdo que va a impactar en todo el 2023. Es importante lo que acaba de anunciar en el día de ayer el gobierno, porque de alguna manera estabiliza expectativas sobre la deuda en pesos. La deuda en pesos es un factor que llevaba inestabilidad potencialmente para los próximos meses al sector financiero, al sector bancario. Los bancos están absolutamente calzados, es decir, son tenedores de mucha deuda del gobierno en pesos, deuda que es muy alta, enorme, 7 y pico de billones de pesos que vencen entre abril y junio de este año, que era materialmente imposible de pagar. Es una bola de stock de deuda que era muy 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 poco probable de pagar en los términos y condiciones pactados, con lo cual, digo, esto llevaba permanente inestabilidad al sistema financiero, al sistema bancario. Allí tenés presión sobre el dólar, presión inflacionaria, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó ayer? De alguna manera el sector privado, junto al gobierno, acuerdan postergar, pasar, patear la pelota de esta bola de vencimientos que operan entre abril y junio para el 2024 y el 2025. Es importante, pero también no solo en lo macroeconómico, sino también en lo micro, como te decía. Digo, vos teniendo inestabilidad en el sistema financiero, en el sistema bancario, obviamente tenés presión sobre los dólares paralelos, el dólar financiero, el dólar blue. Eso te impacta en la inflación. Es decir, de alguna manera lo que acaba de acordarse entre el sector privado y el gobierno es una especie de tregua financiera y en los mercados para todo el 2023, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, claro. Obviamente el gobierno tiene los incentivos electorales, el gobierno tiene el incentivo de tratar de estabilizar el 2023 para tener alguna chance electoral, y el sector privado también está interesado en, de alguna manera, cerrar un 2023 medianamente estable, porque obviamente tiene intereses claros sobre los activos que allí se negocian. Entonces, de alguna manera las partes entendieron, tanto el gobierno como el sistema financiero, que convenía a todos, de alguna manera, poner blanco sobre negro sobre lo que se venía, que era una enorme dificultad del gobierno para pagar la deuda a partir ya del mes que viene. Muy bien, vos en tu mismo comentario ahí de Twitter, Hugo Vázquez, @HugoVázquez, las dos veces con S, para quienes lo quieran uh-huh. buscar, hacés mención a que este canje voluntario de deuda confirma que no va a haber devaluación en este 2023. ¿Por qué esto confirma que no va a haber devaluación? Bueno, justamente por esto, es decir, no va, o por lo menos no se espera, en términos de proyecciones, no debería esperarse una devaluación brusca, si bien todos sabemos que el Banco Central, el gobierno, todos los días corre un poquito el tipo de cambio, todos los días devalúa muy poquito para de alguna manera no perder el tipo de cambio contra la inflación, que es muy alta. La inflación en la Argentina está en un régimen del 6% mensual, es un dato extremadamente alto, pero más allá de que el tipo de cambio, de que la cotización del dólar acompañe todos los días esa inflación, no esperamos una devaluación brusca, porque, de vuelta,
no hay motores que la aceleren, es decir, cuando vos no tenés una corrida contra la deuda en pesos, es decir, ¿qué es lo que esperaba el sector privado? ¿Qué es lo que esperábamos de alguna manera los que analizamos esto todos los días? Que a partir de abril los bancos empezaran a dolarizar sus carteras que hasta acá vienen en pesos, que los bancos empezaran a transformar títulos o letras en pesos a dólares, dólar financiero, dólar cable, contado con liquidación. Eso obviamente te genera una mayor presión, una mayor demanda sobre los dólares, y esto aumenta la cotización y se traslada de alguna manera a precios. Es decir, el dólar siempre en la Argentina te impacta en inflación. Inflación que, como te decía, tiene un piso del 6% en el primer trimestre. Enero en el 6, febrero en el 6 y marzo en el 6 y pico. Te diría en el 6.3, 6.5. Con lo cual, en este marco de extrema fragilidad de la economía argentina, presión sobre el dólar a partir de que el sector privado cambie sus tenencias en pesos a dólares, trate de dolarizar sus carteras que hoy están en pesos, bueno, eso te iba a generar un impacto de desestabilización fuerte sobre la inflación, y como sabemos en la Argentina, a partir de allí viene todo lo demás. Okay. Entonces, lo que digo es, cuando vos no tenés al sector privado, al sector financiero argentino, con la necesidad de comprar o de transformar todos sus activos, como te decía, todos sus activos en materia de letras, ¿no? Estamos hablando de billones de pesos, no millones, billones de pesos. 12 ceros. Claro, es decir, cuando vos tenés ese volumen de pesos yendo a el mercado del dólar, bueno, todos sabemos en la Argentina lo que sucede en ese momento. Bueno, explota el dólar, te explota la inflación. Entonces, no esperamos que suceda un hecho disruptivo, una crisis de tipo de cambio de esa magnitud. Devaluación, por supuesto, vamos a tener un corrimiento, pero no una devaluación brusca. Ahora, esto es lo que profesionalmente esperamos. Pues, bueno, no podemos adivinar el futuro. No, claro, pero después es Argentina y ya sabemos que hay muchos libros de economía que sea. Podemos quemar varios de los libros de la Argentina que se han escrito ahora, tal cual. Pero después es Argentina, pero se acaba de apagar un fuego, se acaba de apagar uno de los motores principales que el mercado, el sector financiero, entendía que podía ser una causal de crisis financiera y cambiaria, por supuesto. Esto de alguna manera se acaba de saldar ayer. Bien. De vuelta, con intereses de ambos lados, ¿no? Es decir, el gobierno tiene sus intereses y el sector financiero también. Para que no explote tiene que haber acuerdo entre las dos partes. Y evidentemente las partes están previendo que esto no explote, ¿no? Bien, ¿por qué, para ir redondeando, y por supuesto agradeciendo muchísimo este análisis que nos clarifica muchísimo el panorama, ¿por qué entendés que los referentes de la oposición, los referentes económicos de la oposición, salieron a declarar que era una operación vil y ruinosa para el Estado? Y esto de alguna manera ocasionó también la respuesta, ¿no?, de los bancos, y se espera una alta aceptación del canje de deuda. Incluso la respuesta al mercado del día de hoy fue positiva al anuncio del día de ayer. ¿Por qué entendés que se dio este ida y vuelta de declaraciones? No, porque de alguna manera, ese comunicado, si bien, desde mi punto de vista es reprochable, porque de vuelta, se está evitando en el 2023 un hecho disruptivo, una crisis, si bien la verdad es que, me parece que de alguna manera atentaba contra la posibilidad de que la Argentina termine un 2023 estable. También es cierto que esto de alguna manera posterga o traslada el problema a la gestión que viene, y junto por el cambio evidentemente se está haciendo cargo en forma anticipada, pero está previendo poder ganar las elecciones y hacerse cargo de las elecciones próximas. Lo que está haciendo el comunicado de Juntos por el Cambio es, bueno, decir, muchachos, ustedes tienen un problema hoy, en vez de que les explote a ustedes hoy, me lo están pasando, en caso de ganar las elecciones, me lo están pasando para el 2024 y el 2025 a mí. A ver, lo cierto es que, en la Argentina hablar de un año o dos años hacia adelante es largo plazo, es decir, lo que hoy definitivamente es un problema que no se resolvió ayer. Ayer lo que sucedió es que de alguna manera se llevó calma, se llevó tranquilidad sobre algo que estaba por explotar en 30 días, en 60 días. Eso es fundamental. Y es por esto que de alguna manera hay que celebrarlo, y el mercado lo está celebrando con la cotización de acciones y bonos, como vos lo mencionabas, para arriba.
digo, ahora, porque obviamente, digo, después de una crisis en la Argentina, las condiciones siempre son distintas, siempre cambian y no sabemos para qué lugar. Con lo cual, siempre es bueno evitar una crisis en la Argentina. Ahora, el problema de fondo está, el problema de fondo no se solucionó, el stock de deuda se traslada al 2024, 2025, y Juntos por el Cambio, pensando que va a hacerse cargo elecciones de por medio de la próxima gestión de gobierno, bueno, plantea que entiendo que hubieran preferido que lo solucionara el gobierno actual. Digo, es un problema que hoy materialmente, desde mi punto de vista, en forma inmediata es difícil de solucionar. Es decir, más allá de que tenga o no voluntad el gobierno actual, el que venga y demás, en el corto plazo es un problema difícil de solucionar desde lo material. Es decir, no están los dólares para de alguna manera hacer frente a una necesidad tan grande de dólares como haría falta si el sistema financiero quisiera pasar estos pesos a dólares, y obviamente tampoco el sistema aguanta una corrida cambiaria, una corrida financiera en el nivel de pobreza, marginalidad. Estructuralmente la Argentina está muy muy frágil, con una inflación, como te decía, del 6% mensual o más. Uh-huh. Marzo va a venir muy complicado en materia de inflación, bueno, en este contexto la Argentina no puede darse el lujo de tener una inestabilidad en el sistema financiero, y menos en el bancario. Recordemos que el sistema bancario sufrió muchísimo, ustedes recuerdan, en 2001-2002, uh-huh, el famoso corralito, sufrió muchísimo por la sangría de depósitos, etcétera, 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 y esto no está sucediendo a lo largo de todos estos años, si bien Argentina transitó todas las crisis posibles de devaluación, crisis cambiaria, crisis de deuda, de todas las crisis posibles, la Argentina en los últimos años ha tenido algo que decir, excepto la bancaria, okay, excepto el sistema bancario, que ha estado sólido, que es sólido, y esto es lo que me parece que hay que preservar. Los bancos en Argentina están sólidos, y me parece que hay que preservarlos de cualquier tipo de ruido. Acaba de pasar eso, ¿sí? Excelente. Lo que se acaba de acordar ayer es preservar a los bancos de cualquier tipo de ruido para los próximos meses, y eso me parece que es un valor agregado. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por esta información, y ante cualquier otra noticia que tenga que ver con tu área te volvemos a contactar, ¿sí? Muy bien, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Así pasó Hugo Vázquez, economista, especialista en estos temas, hablándonos un poco, contándonos un poco acerca del canje de la deuda en pesos. El gobierno logró acordar con el sector privado postergar los vencimientos de títulos hasta el 2025. El canje voluntario de deuda confirma al mercado que no habrá devolución en 2023 y estabiliza expectativas sobre el sector financiero argentino.